Que la vamos a indemnizar como el 40, todo el día sucedido. Pues en mi opinión las tendencias a no perder de vista son las que se han perdido de vista hace muchos años, que es la no experiencia del cliente, la normalidad absoluta. Nosotros no tenemos propuesta para añadido, tenemos valores y principios. Todas las propuestas no son añadidas, es el origen de cada propuesta, el producto, el servicio y todo lo que das no tiene que ser para añadido, tiene que ser un valor en sí y tiene que estar basado en los principios. Pues nos diferenciamos en que somos la única operadora que no busca cosas artificiales para diferenciarse. Somos una operadora que no es la más barata, no tiene descuentos, no tiene promociones, no tiene permanencias, no tiene ofertos, no tiene nada, simplemente tiene un servicio normal. El cliente no recibe publicidad nunca, no se le molesta y es atendido en España de forma normal y la persona que le coge el teléfono, que siempre es una persona en una máquina, es la que se le resuelve el problema y se lo cuelga. Y digamos que ofrecemos paz, que es algo que en telecomunicaciones hasta ahora no existía mucho. ¿Sabes? Cuando un cliente entra a una empresa, pasa a ser una mercancía en la que todo el mundo le tiene que sacar, exprimir, arrancar, tirar del dedo, vender más cosas, vendérselo a sus compañeros. En Propofon no hacemos eso, damos paz. La economía digital la hemos convertido en un ámbito, pero es un mecanismo. O sea, lo digital es algo que nos permite comunicarnos con el cliente y hacer que la normalidad sea normalidad ya no solo en boca a boca, sino a través de muchos otros canales. Entonces, en vez de dar el objetivo o poner el centro en el canal en sí mismo, hay que ponerlo en que la relación siga siendo la misma y no la haga artificial. Yo hablo contigo en persona, tengo que ser la misma persona que si hablo contigo por teléfono o que si te estoy viendo en una pantalla o si te estoy dando algo o resolviendo algo de forma electrónica.